chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, en esta ocasión, y chicas, perdón, en esta ocasión les quiero compartir un poco de, pues de aquí de la casa cuando nos estamos alistando porque vamos de salida. Vamos a ir con mi esposo a un show de un teatro musical que nos han regalado nuestros hijos de aniversario. Vamos a ir a darnos una vueltita y bueno, voy a compartirles un poco de lo que es el show. Espero les guste. No le puedo decir qué tanto les voy a compartir porque pues la verdad no sé dónde queda, no he ido, es la primera vez que voy a ir a ese teatro, pero pues espero poder grabarle lo más que pueda para compartirlo con ustedes. Y bueno, también les muestro un poco de aquí de la casa. Espero les guste el video, chicos, y nos vemos pronto. Pues bueno, chicos y chicas, así es el lo que estoy aquí viendo, qué me voy a poner, decidiendo más bien. Y estoy viendo si me pongo si le va el color de las botas a esta cartera. La cartera sí se le ve bonito al vestido, pero como que los zapatos es un tono más arriba. Pero también me voy a poner la chamarra de cuero, que es del mismo color de los zapatos. Así que no iría tan mal. Y o me pongo este, que le iría perfecto por el color del tacón. También tengo esta cartera negra para ponérmela con estas botitas, que son muy muy cómodas. Así es que no sé, voy a ver cuál me pongo. Como les dije, ahora solo me voy a dar una, a ver qué me hago en el pelo. Pues bueno, así me quedó el cabello, nomás me le hice un poquito de ondas, que se enfríe un poco para ya acomodármelo como lo quiero. Y yo no le pongo spray porque no me gusta sentir el cabello duro, prefiero que se desbaraten cuando tenga que desbaratarse porque no me gusta que se sienta duro el pelo. Y bueno, así quedó, chicos. Y chicas, así voy ahora. Le iba a cambiar la cartera en negra o una más blanca que la chamarra y las botas, pero creo que se vea mejor este color con el vestido, así es que así voy, chicos. Pues bueno chicos, aquí vamos ya en camino, ya casi llegamos, ya nos falta como media hora nada más. Y bueno, pensamos que no íbamos a poder venir hoy porque mi esposo no se sentía tan bien en la mañana, pero pues descansó un ratito y me dijo que está bien. Y pues por una parte está mejor porque no podíamos cancelar, así que si no veníamos igual perdíamos los boletos porque no podíamos, no había reembolso, así es que vamos a ver qué tal nos va. ¿Mande? Llegamos. Thank you.
chicos, ya llegamos y parece que el ambiente se va a poner bueno. Llegamos, chicas. Thank you.
espero les guste lo que les he podido compartir. Y bueno, si ya saben, si les gusta, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.